¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les presento un breve tutorial de cómo realzar los gráficos definitivamente para PUBG Mobile en la Nvidia Shield Android TV. Lo primero que vamos a hacer es irnos a borrar la data del juego en configuración de app de nuestra consola. Una vez borrada la data, vamos a iniciar el juego con total normalidad. Cabe destacar que este tutorial también sirve para cualquier dispositivo Android, pero en especial quise traerles este para la Nvidia Shield Android TV, porque como todos saben, este dispositivo es uno de los más potentes de Android y el juego automáticamente se configura en lo más bajo. Una vez borrada la data e iniciado el juego, vamos a hacer esta pequeña descarga. Esta es la actualización 0.5 del juego. Y vamos a loguearnos, vamos a marcar estas dos casillas que están acá abajo. Iniciamos nuestra cuenta de juego con Facebook, porque deben recordar que vamos a usar Octopus y Octopus es compatible 100% con Facebook. Pues bien, acá ven que el juego solamente se configura en lo más bajo, como que si fuese un teléfono de gama baja, y estamos ejecutando el juego en la Nvidia Shield Android TV, en el Tegra X1. Acá les muestro la configuración gráfica que viene por defecto, la cual no podemos modificar, no podemos llevar ni siquiera a HD, que como que la escala baja de alta definición. Y acá les voy a marcar la distancia que hay en la resolución entre los servidores y la palabra Creek, y más adelante van a ver por qué. Entonces, como pueden apreciar los gráficos, vamos a cerrar el juego. Y ahora, una vez cerrado el juego, el siguiente paso, abrirlo con Octopus. Este paso no es esencial. Yo quise hacerlo porque en sí lo importante es borrar la data del juego y iniciar, loguearnos en el juego, para después salirnos y así poder hacer la modificación con la aplicación. Pero yo lo estoy abriendo en este momento con Octopus porque quiero mostrarles que los comandos en pantalla que nosotros mapeamos con la aplicación de Octopus, si ya nosotros tenemos una configuración previa hecha, vamos a tener que reposicionar todos estos comandos en pantalla, porque una vez ejecutada la configuración de los gráficos altos en este juego, la resolución aumenta y por ende vamos a tener que reposicionar todo esto en pantalla. Es lo que les quería mostrar, por eso lo estoy iniciando con Octopus ahora, para que puedan apreciar bien cómo tenemos que reposicionar. Acá seguimos con los gráficos bajos, obviamente. No tenemos ni siquiera sombras, esto es como el juego viene por defecto. Acá les voy a mostrar los gráficos como ya lo había hecho previamente. Los gráficos están totalmente bajos. Y bueno, ahora lo que procede, vamos a cerrar el juego. Y esta aplicación la van a agregar a Octopus, porque es importante que inicien esta aplicación desde Octopus para que puedan usar el remapeo y el gamepad en su Nvidia Shield Android TV o cualquier dispositivo Android. Acá le vamos a colocar 0.4 global. Recuerden que si usan la versión china, es la que está más actualizada, sería la 0.6. acá pueden hacerlo de preferencia. Yo le voy a colocar por los momentos para este tutorial Smoke HD Realistic. La resolución la voy a llevar a Full HD 1920x1080 y lo demás lo van a dejar sin tocar. Es importante porque según la aplicación, nosotros estamos ejecutando la versión 0.4 de PUBG Mobile, cuando ya el día de ayer, 15 de mayo, este juego se actualizó a la versión 0.5, por lo que
La configuración no funcionaría, pero como pueden apreciar acá en esta pantalla inicial, funciona. Y esto que le acabo de marcar la flecha acá, miren la diferencia. Como les había dicho, esta es la pantalla anterior. Miren ahora la diferencia de resolución que estamos apreciando con los gráficos en alto. La resolución ya salta a la vista y miren la configuración gráfica, ya de por sí viene en HDR, como pueden ver acá. Y pues todavía podemos seguir subiendo un poquito más los gráficos, pero creo que así está bien. Ya yo he probado lo máximo en la versión china y la verdad luce tal cual como la versión de PC. Como pueden apreciar, el muñeco tiene su sombra, vean las piernas, la camisa. Y bueno, ahora sí, este es el reposicionamiento de los comandos de Octopus. Como pueden apreciar, todo hay que reposicionarlo, pero es algo que lleva poquísimo tiempo y es por el hecho de que la resolución aumenta en pantalla. Y es importante que les mencione que la versión oficial de la Google Play Store estuvo bastante tiempo en la versión 0.4, como todos saben, y esta aplicación es nueva y no ha actualizado para la versión 0.5. Si te guías por los comentarios de la aplicación, mucha gente dice que no funciona para la nueva actualización 0.5 de PUBG Mobile, pero intentamos borrando la data y pues va a funcionar con este tutorial que hoy les traemos a todos ustedes. Tienen que borrar la data del juego, iniciar el juego, loguearse, luego salir e iniciar la aplicación por Octopus. Vean aquí cómo tengo que reposicionar por la resolución que fue cambiada a mayor, obviamente. Y pues a medida que van jugando, si tienen un teclado, si tienen un ratón, preferiblemente USB, obviamente, conectado a su NVIDIA Shield Android TV, ustedes van a ir, como hice yo en esta partida, relajadamente. Fui configurando y reposicionando todos los botones de Octopus que ya yo tenía previo en mi juego. Otra cosa que les puedo recomendar es que sincronicen su aplicación de Octopus con su cuenta. Registren una cuenta en Octopus y cada mapeo que hagan en cada juego se les va a quedar configurado en la nube. Es decir, que si cambian de dispositivo, solamente inicien su cuenta de Octopus y para cada juego van a tener ya su configuración lista. Vamos a reposicionar acá para bajarme de los vehículos. Como pueden ver, antes estaba más arriba. Y bueno, también es importante que les mencione que esta no es la máxima configuración gráfica para la versión global actualmente, la versión de Google Play Store, por lo que les comenté anteriormente que la aplicación debe ser actualizada. La aplicación que estamos usando para subir los gráficos debe ser actualizada para que ejecute la versión 0.5 de PUBG Mobile. Como les dije, ya yo la probé con la versión china 0.6 y los gráficos son de verdad increíbles, nada que envidiarle a la versión de PC. Sin embargo, acá tiene bastante anti-aliasing, corre bastante bien. La versión china corre a 60 frames por segundo estable. Y algo también que debo mencionarles es que la versión china, como todos saben, tiene un ping bastante alto, pero se puede jugar mientras que no pasen los 400 ms durante el juego. Como pueden apreciar, acá estoy jugando. Vamos a matar a este. Ok. Acá tengo que reposicionar este botón, ok, para poder saquear a mis víctimas. Y bueno, la versión de la Google Play Store la pueden instalar. Vamos a matar a este. Atropellado. Hay dos más aquí. Atropellado. Este no lo voy a atropellar. Ok. Muerto. Tres bajas seguidas.
La versión de Google Play Store, como les estaba comentando, la pueden instalar en su Nvidia Shield Android TV si tienen un celular donde puedan descargar este juego oficialmente desde la Play Store. Lo descargan, usan el explorador S, se van a la opción de aplicaciones o apps, extraen la APK del juego y copian la OBB. Todo esto lo pueden enviar remotamente mediante Wi-Fi a la Nvidia Shield Android TV, que es como hago yo. Igual para actualizar la APK. Y así también con muchísimos juegos. Entonces, una vez que la aplicación se actualice para la versión 0.5 de PUBG Mobile, vamos a poder ejecutar los gráficos en su máximo esplendor. Sin embargo, tengo que mencionarles que anteriormente les había traído un tutorial de cómo realzar los gráficos de PUBG Mobile copiando unos archivos en un documento .ini del juego. Esto habilitaba según la opción HD del juego, y el único cambio que se veía era que cuando estabas en el avión, cuando veíamos el mapa desde muy arriba, tenía todos los árboles, por así decirlo, y muchas casas ya todas cargadas como debería ser, mientras que si no hacíamos este tutorial, todo el mapa estaba sin ningún árbol y a medida que íbamos cayendo iban apareciendo, pero el juego seguía viéndose igual en baja resolución con las mismas texturas de baja calidad. Y pues esta nueva aplicación, que pueden encontrar oficialmente en la Google Play Store, sí cambia los gráficos realmente. Muchos piensan que es fake, pero es 100% verídica esta aplicación. Y pues la versión actual 0.5 de la Google Play Store no la lleva al máximo esplendor, pero sí que la mejora, le mete un 80% de anti-aliasing o un 75%, que es importante, y pues sí la lleva a resolución Full HD. Estaré trayéndoles más adelante el aspecto gráfico de la versión china 0.6 para que vean el gran cambio que tiene. Y pues vamos a esperar unos días a que actualicen esta genial aplicación para que sea 100% compatible con la nueva versión 0.5 de PUBG Mobile y poder jugar en máximos gráficos este genial juego. Ok, vamos a matar a este. Voy a matar a este y los voy a dejar con los momentos finales de esta partida. Hubo un acontecimiento al final muy como este que ven acá. Este se estaba curando y creí que me iba a matar. Acá llevo 9 bajas y bueno, por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, compartan el video. Es importante que este tipo de videos, este tipo de contenidos, lo compartan con sus amigos, los compartan en sus redes para que otros puedan facilitar su experiencia gamer. Y pues denle like al video si les fue de utilidad. No olviden que pueden contactarnos por el grupo de Telegram, donde les estaremos dando soporte en cualquier idioma y a cualquier hora. También nos pueden encontrar por Instagram y nuestra página de Facebook, también así como nuestro sitio web, donde podrás descargar las mejores aplicaciones y los mejores juegos para Android y para Nvidia Shield.